Listo. Vamos ahora con la serie de los cursos, de los tres cursos que faltan del día de hoy. Y en este momento vamos con el curso de Introducción a la Relatividad General, que es dado por el PhD Daniel Flores, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en CINESTAF, México. No sé si ya se encuentra por ahí el doctor Daniel Flores. Hola. Bien, mucho gusto, doctor. El doctor Daniel Flores estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuenta con un máster en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también culminó su doctorado en el año 2018. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN en México. Algunos de sus temas de investigación son física y geometría, gravitación, termodinámica geométrica, topología algebraica aplicada y geometría diferencial. Así que, bueno, el tiempo es suyo, doctor, tiene alrededor de 50 minutos para la plática. Muy bien. A ver, voy a compartir pantalla. Necesitan darme permiso para compartir pantalla. Ah, bien. Mientras comparto pantalla. Quería decirles que el curso va a ser de 4 horas, o sea, son 4 días. Hoy lunes, de ahí miércoles, jueves y viernes a esta hora. Mañana a esta hora no voy a dar la plática yo, va a haber una plática de la plática de Juan, que va a ser a esta hora, y se titula Agujeros Negros y Estructura del Espacio-Tiempo. Entonces, nosotros vamos a retomar ese tema el miércoles. Entonces, la plática de hoy es como la más introductoria, la más general. El objetivo es que motivemos un poco como la geometría y las ecuaciones de Einstein, y tratemos de enlazarla con los otros cursos y las otras pláticas que van a haber o que ya han habido durante la semana. Ya los últimos 3 días, o sea, miércoles, jueves y viernes, sí van a ser temas un poco más avanzados. Entonces, voy a intentar otra vez. Ahí está. Muy bien. Ahí se ve bien mi pantalla, supongo, ¿verdad? Sí, se ve bien. Muy bien. Bien, el título de los cursos se llama Simetría del Espacio-Tiempo, y a lo largo de hoy voy a tratar de explicar justo qué significan estas simetrías, y al final del curso va a ser mucho, mucho más específico a qué me refiero. Bien, como les dije antes, el día de hoy el plan es como llegar hacia las ecuaciones de Einstein. Bien, esa es la meta. Quisiera empezar con una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un ángulo? Y la respuesta es esto. Esto que se ve aquí, eso es un ángulo. Ya, eso es todo. Si se fijan, tiene dos líneas que se intersectan y este punto de intersección lo llamamos el vértice. Hay otras definiciones como que puede ser un rayo, puede ser líneas infinitas o puede ser que sean cualquier dos curvas que se intersectan. ¿Okay? Pero también, más específicamente, por ángulo nos referimos a una medida que tiene que ver con esta longitud de arco y esta distancia que está acá. Y la proporción entre ellas define esta cantidad que llamamos ángulo. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿qué pasa cuando no son líneas rectas? Por ejemplo, aquí hay una esfera. Y aquí hay dos círculos, son círculos grandes, es decir, que son como equivalentes al ecuador. Entonces aquí hay dos y se intersectan en este punto. Este es el vértice.
Bueno, aquí hay un ángulo, o aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, ¿cómo exactamente están definidos estos ángulos cuando las curvas, cuando líneas de intersección son, que se intersectan son curvas y no rectas? A eso puede ser que a eso no estemos acostumbrados. La respuesta es esta. Imagínense que este puntito azul es el vértice, y entonces aquí tenemos la esfera, un punto de nuestro interés, y hay un plano aquí que solo toca ese punto. Okay. Entonces, sabemos, por ejemplo, que la Tierra es redonda, o sea, que tiene una forma como esférica. Sin embargo, hemos hecho como triángulos en el suelo y hemos visto que, o sea, son figuras planas. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando el triángulo que hacemos es lo suficientemente pequeño, entonces es un triángulo como cualquier otro. O sea, un triángulo como el que dibujamos en un cuaderno. Ajá. Como en este plano. Ahora, no necesariamente ese es el caso en general. ¿Okay? Entonces, por ahora, este plano que está aquí, tocando solo un punto de la esfera, es decir, que es tangente a la esfera, lo vamos a conocer como el espacio tangente. En la plática de Luis, se va a tocar mucho más a fondo temas como el espacio tangente y cosas íntimamente relacionadas a él. Igual nosotros vamos a estar constantemente utilizando este espacio tangente. Muy bien. Entonces, para visualizar un poco más, entonces tenemos una esfera, las dos curvas, este es el vértice, y entonces hay líneas tangentes a cada curva. Fíjense que cuando esta curva está más cerca del vértice, la tangente aproxima mucho mejor la curva, ¿no? Entonces, si nos imaginamos que el ángulo es muy cerca, lo medimos muy cerca del vértice, o sea que es local. Eso significa que la manera en la que podemos definir un ángulo, para que tenga sentido como en base a las cosas que conocemos ahora, es a cada curva le corresponde una línea tangente, una recta tangente, a esta una y a esta otra. Y entonces estas dos líneas las puedo pensar como que generan el plano, ¿cierto? El plano que estaba viendo antes. Este. Ahora, líneas en un plano, sí sé cómo definen un ángulo. Entonces, ahí está. Entonces, defino el ángulo que tienen estas curvas en ese punto como el ángulo que tienen sus rectas tangentes en ese punto. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede medir. O sea, con mayor precisión, si nosotros tenemos vectores en este espacio tangente, así como en cualquier espacio euclidiano que ya conozcamos, el producto punto nos permite definir las normas, así, a través de esta ecuación. Y el producto punto permite, a través de esta ecuación acá, el ángulo entre los vectores, que es estos vectores son tangentes a las líneas que estuvimos hablando ahorita, las rectas tangentes. Entonces, el ángulo entre las rectas es el mismo ángulo entre estos vectores. Entonces, esta fórmula quizás muchos de ustedes la conozcan. Pero entonces, ¿qué pasa cuando, como estuvimos viendo antes, en realidad lo que nos interesa es un ángulo que se mide en un espacio que es curvo, como la esfera? No estamos hablando exactamente del... o sea, sí tenemos un espacio aquí euclídeo, plano, que es tangente a la esfera en este punto, pero realmente lo que nos interesa detrás es el ángulo, poder definir el ángulo en este espacio curvo. Entonces, lo que cambia de las nociones básicas que tenemos sobre el espacio euclídeo, es decir, este producto punto, es que se generaliza de esta forma. Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, yo puedo tener dos vectores, sus componentes son cartesianas, y entonces la manera en la que yo defino el producto punto es así, donde esta delta es la delta de Kronecker. Entonces, si sigo usando coordenadas cartesianas, y entonces cambio esta,
delta por cualquier cantidad, cualquier coeficiente g y j, digamos. Entonces, eso ya corresponde a una generalización de el producto punto, como lo conocemos. Y esa es la manera, básicamente, así muy intuitivo y en pocas palabras, de cómo sobre cualquier espacio curvo nosotros podemos definir ángulos a través del producto punto. Bien. Ahora, ahorita estuvimos hablando de círculos y esferas y así, pero realmente muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra ángulo pensamos en triángulos. Entonces quería recordar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras sirve para muchas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una línea que es curva, nosotros podemos hacer como un zoom, enfocarnos, ver muy de cerca esa curva, y muy de cerca entonces un pequeño diferencial de trozo de la curva se ve recto. Entonces, si usamos coordenadas x y y, por ejemplo, entonces podemos usar el teorema de Pitágoras para con estos diferenciales calcular este pequeño trozo. Y así con el cálculo generalizamos el teorema de Pitágoras para poder calcular la longitud de una línea curva, la longitud de arco. Entonces, esto mismo tiene que ver con lo que estamos hablando acá. El producto punto es una cantidad que los ángulos y las distancias, todos están relacionados entre sí. Entonces, la regla que me dice cómo medir distancias, también me dice cómo medir áreas, cómo medir volúmenes, cómo medir ángulos. Entonces, aquí en coordenadas cartesianas, si se fijan, tenemos un 1 a lo largo de la dirección X, un 1 a lo largo de la dirección Y, y pues, ceros en direcciones que son mixtas, como DX con DY. Es decir, aquí está escrita, está expandida, esta delta que está aquí. Entonces, si en vez de eso yo uso coeficientes arbitrarios aquí, acompañando estos diferenciales, entonces significa que mi regla de cómo mido distancias cambió. Ya no es la que corresponde al teorema de Pitágoras, ya no es la que me dice, ya no es la que conocemos del espacio Euclides. ¿Okay? Entonces, a esta regla de cómo medir distancias, la vamos a llamar métrica. ¿Ok? Entonces, me gusta mucho este ejemplo. Pensemos que entonces estamos en tres dimensiones, como en R3. Y entonces tenemos, esas son coordenadas cartesianas, tenemos X, Y y Z. Y se fijan, aquí está nuestra métrica de Euclides. Unos a lo largo de las direcciones X, Y y Z, y ceros en las direcciones mixtas. Entonces, si pensamos en las coordenadas esféricas, por ejemplo, y escogemos un radio fijo, por ejemplo, A. Entonces, a un radio fijo, la superficie que las coordenadas esféricas representan es justo pues, una esfera de radio A. Entonces, usando estas coordenadas, enchufándolas acá, por regla de la cadena, podemos obtener que esta cantidad que está acá. Y si se fijan, la esfera, que solo tiene dos dimensiones, está caracterizada por solo dos coordenadas, que están relacionadas con la latitud y la longitud, por ejemplo, que medimos en el planeta Tierra. Entonces, estos ángulos son suficientes para describir completamente la esfera. Y si vemos los detalles, sí, aquí aparece un A, pero este es un número constante. No es tan complicado lo que sucede. Pero si se fijan aquí ahora, aquí siempre hay una cantidad constante. Como antes, estas direcciones son perpendiculares, por eso no hay términos cruzados. Pero ahora aquí aparece una función. Este seno de teta depende de teta. Es decir, usando esta métrica, la distancia que yo voy a medir, por ejemplo, digamos que integro de 0 a 2 pi alrededor de phi. Entonces, dependiendo de a qué ángulo teta estoy, entonces voy a medir un círculo de longitud distinta. Esto tiene sentido, por ejemplo, si estamos en el Ecuador
y medimos el círculo a teta pi medios, eso nos va a dar cierta cantidad. Y a otra altura, teta, a otra latitud, teta igual a, no sé, pi cuartos, por ejemplo. Entonces el círculo que se va a formar en la esfera va a ser uno más pequeño. Entonces eso corresponde a que el coeficiente que está aquí es distinto. Depende de teta, por las coordenadas que hemos usado. Ahora, el hecho de que estas coeficientes que estén aquí ya no sean constantes, es un poco indicativo de que estamos en un espacio curvo. Es decir, si yo tengo una métrica y sus componentes son todas constantes, entonces sé que el espacio es plano. Sin embargo, si las componentes no son todas constantes, no necesariamente es plano, no necesariamente es curvo. Pero sirve como primera aproximación. Si yo veo que aquí hay funciones acompañando a los diferenciales, entonces eso me indica que lo más probable es que sea un espacio curvo. Entonces esa es nuestra, además de la noción intuitiva que tenemos de curvatura, esta noción también sirve de manera un poco aproximada para tratar de ver cuándo un espacio es curvo, ¿no? Ahora, hay una definición muy precisa en geometría de cuándo es un espacio curvo o no, pero eso lo vamos a dejar para días posteriores. ¿Okay? Aquí hay otro ejemplo de un triángulo. Este es un triángulo sobre una esfera también. Pero fíjense que aquí sucede algo chistoso. Y tiene que ver con que los triángulos, los triángulos no están localizados como los vértices. Por ejemplo, aquí lo podríamos pensar como el vértice que estuvimos estudiando antes, que tenía un espacio tangente acá. Entonces aquí hay una curva, aquí hay otra curva, y entonces el lugar de intersección es el vértice. Y entonces solo nos interesa el espacio tangente a este vértice. Entonces decimos que es como local. Entonces aquí hay un vector, aquí hay otro vector tangente, y entonces aquí podemos medir este ángulo. Y este ángulo es 90. ¿Okay? Ahora, sin embargo, un triángulo tiene tres vértices. Entonces ya nos da un poco más información del espacio total. No solo punto a punto, localmente, cómo se ve el espacio, sino que nos habla un poco más del espacio en general. Entonces, fíjense, acá volvemos a tener un vértice, la misma historia, hay dos vectores, mido el ángulo y es un ángulo de 90. Acá también, dos intersecciones, aquí hay un espacio tangente, hay dos vectores y el ángulo es 90. Pero entonces, fíjense qué cosa tan curiosa, tenemos un triángulo y si sumamos todos los ángulos de este triángulo, esa suma da 270. Entonces, eso no debería de ocurrir o está un poco en conflicto con cosas que aprendimos hace mucho tiempo, que la suma de los ángulos de un triángulo deben sumar 180. Entonces, esa regla solo aplica en espacios planos. Si la suma de los ángulos de un triángulo da mayor que 180 o menor a 180, es porque ese espacio es curvo. Entonces, una manera en la que podemos detectar si un espacio es curvo es, por ejemplo, formando triángulos y sumando los ángulos de ese triángulo. Muy bien. Ahora, lo importante también es que en espacios planos nosotros tenemos ideas muy claras de vectores y líneas rectas y planos, cosas por el estilo. Entonces, aquí ustedes podrían decir, bueno, eso no es exactamente un triángulo como yo me lo imagino, porque un triángulo está formado con líneas rectas. Seguramente si yo formo un triángulo con líneas rectas, en ese caso siempre, la suma de los ángulos va a 180. Esta es como una especie rara de triángulo y entonces por eso es que no están dando esa suma. Entonces, en general, cuando un espacio es curvo, lo que sustituye nuestra noción de líneas rectas son lo que llamamos geodésicas, curvas geodésicas. Entonces, ¿en qué sentido son generalizaciones de las líneas rectas? Una es que si yo tengo dos puntos, fijo dos puntos, y entonces trato de calcular en ese espacio la línea que los une y que tiene mínima distancia. Entonces tiene la distancia más corta. Esa línea se llama geodésica. Y en el espacio plano, saben bien de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Okay.
eso necesita de tener un punto y otro, ¿no? Ahora, hay otra cosa que podríamos tener, que es que podemos tener un punto y un vector. Y eso se parece un poco más a física, a mecánica clásica, donde tenemos condiciones iniciales. Entonces, queremos saber el movimiento de alguna partícula, entonces sabemos su posición inicial, su velocidad inicial. Entonces, saber a dónde está y para dónde va nos da una idea de cómo hace el movimiento, ¿no? Entonces, igual, si yo escojo un punto y un vector tangente a ese punto en un espacio, entonces la línea más recta posible que yo puedo formar, esa línea es una geodésica. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirven las geodésicas? Sirven para tratar de ver esta noción de que dos líneas sean paralelas, que dos líneas sean perpendiculares, que tiene que ver con ángulos, como lo vimos ahora. O triángulos, que son las nociones que ahorita estuvimos platicando. ¿Okay? Entonces, específicamente, las geodésicas son muy útiles para detectar curvatura, como lo vimos en este ejemplo. Estas líneas que están aquí formando este triángulo, si bien no son líneas rectas, porque no lo pueden ser, porque esto es una esfera, pero estas son, entre este punto y este punto, esta es la línea de menor distancia que las une, esta es una geodésica. Y si yo solo tuviera condiciones iniciales aquí, por ejemplo, estoy aquí, me quiero mover hacia acá. Entonces, esta línea que está dibujada aquí es una geodésica, es decir, esta es la línea más recta posible que se podría formar. Si yo estuviera aquí parado y tengo una brújula o una especie de manera para saber que solo tengo que caminar en una sola dirección y nunca desviarme de esa dirección. Entonces yo camino por aquí y yo siempre estoy caminando recto, siempre, siempre, siempre camino recto y me detengo aquí. Yo pensaría que lo que formé fue una línea, perdón, una línea recta, porque solo caminé recto todo el tiempo. Entonces la curva que realmente se forma es esta que está aquí, una geodésica. Entonces, claro, si tenemos tres puntos unidos por geodésica, entonces eso es lo que definimos como un triángulo. ¿Okay? Y entonces, en este caso, la suma de los ángulos de este triángulo nos permitieron concluir que la esfera es un espacio curvo. Ahora, esa no es la única manera de detectar curvatura a través de geodésicas. Otra muy importante es que se llama desviación geodésica. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos personas o dos curvas y en puntos muy poquitos separados, hay vectores tangentes que son paralelos. Cuando ellos se mueven a lo largo de geodésicas, ellos se tienden a acercarse o separarse entre sí. Entonces, en general, cuando el espacio es curvo, esto es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, en una esfera, aunque dos puntos aquí empiecen con condiciones iniciales donde los vectores son paralelos, eventualmente ellos van a cruzar y eso va a dejar, estas líneas van a cruzar. Entonces, líneas que podrían parecer paralelas, estando parado aquí, pues van a dejar de ser paralelas y van a ser muy evidentes cuando las líneas se crucen, ¿cierto? Bien, porque la principal propiedad de las líneas paralelas es que no se tocan entre sí. Bien, ahora que ya estuve hablando un rato de geodésica y de curvatura, entonces surge la pregunta, ¿por qué son importantes las geodésicas y por qué es importante la curvatura en relatividad general? Bien, entonces, la respuesta corta es Einstein. Entonces vamos a desmenuzar un poco esa pregunta y esa respuesta. Ahorita quiero que nos recordemos de uno de los experimentos de Rutherford, donde hay una fuente de radiación, la fuente está acá, y entonces se le hace, está por supuesto, por seguridad, protegida por plomo o algo así, y entonces se le hace un pequeño agujero para que salga un rayo colimado de radiación. Ponemos un campo magnético, podría ser un campo eléctrico también, y entonces vamos a observar de que el rayo colimado se parte en tres. Okay, y esto es lo que le dio el nombre famoso a los rayos gamma, rayos beta y rayos alfa.
Los rayos gamma, como ahora sabemos, corresponden a radiación electromagnética y entonces las partículas que lo conforman son eléctricamente neutras. Entonces un campo eléctrico y un campo magnético no le hacen nada a esta y entonces siguen su camino estas partículas. Ahora, las partículas que están negativamente cargadas se curvan para acá. Ahora sabemos que la radiación beta corresponde a electrones y pues partículas que están positivamente cargadas también se mueven para otro lado. Pero lo importante de esto es que las partículas alfa están hechas de dos neutrones y dos protones, es decir, corresponden al núcleo del helio. Entonces, como tiene más carga, entonces la curva por donde ¿cómo se llama? La deflexión del rayo cambia. Entonces, fíjense. ¿Por dónde se mueve una partícula que, voy a decir, electromagnética? Depende, por la influencia de un campo electromagnético, depende de si tiene carga o no y de qué signo tiene la carga, qué signo es la carga y cuánta carga tiene. Entonces, estas tres curvas describen perfectamente todo lo que acabo de decir. Sin embargo, campo gravitacional. Eso no sucede. En un campo gravitacional, no importa, por ejemplo, cuánta masa tiene una partícula. Este es el famoso resultado de Galileo. Si yo suelto dos cosas de la torre de Pisa, van a caer al mismo tiempo. Ya luego, por supuesto que estamos despreciando la resistencia del aire y cosas por el estilo. Pero entonces, fíjense, ¿qué es exactamente lo que tiene que ver esto de los campos gravitacionales y que la trayectoria de partículas masivas bajo la influencia de un campo gravitacional, cómo se relaciona eso con geodésicas? Pues en ese problema físico, las partículas tienen una posición inicial y una velocidad inicial. Ajá, y su trayectoria no depende de cuánta masa tiene, que es como el equivalente de la carga electromagnética para el campo electromagnético. Entonces, para encontrar una curva geodésica, en general lo que uno tiene que hacer es resolver una ecuación o re resolver varias ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales, como lo describí ahorita, o con condiciones de frontera, pero más nos interesan las condiciones iniciales ahorita para nuestra comparación. Entonces, el principio de equivalencia. Digamos, si lo formulamos a la Newton, nos dice que la masa inercial de una partícula o de un objeto es igual que su masa gravitacional. Es decir, la masa es la cosa que es la propiedad de la materia que se impide a ser acelerado cuando una fuerza actúa sobre el objeto. Mientras que la masa gravitacional es como la carga gravitacional que estuvimos viendo antes. La masa gravitacional es la que es fuente del campo gravitacional. Y cuando una partícula tiene masa, entonces se ve influenciada por un campo electromagnético, un campo gravitacional. Ahora, eso tiene serias implicaciones porque justo cuando la fuerza es gravitacional, entonces aquí tenemos la fuerza gravitacional de Newton. Recordamos de que la podemos escribir como la masa gravitacional por el gradiente de una cantidad, y este corresponde al campo gravitacional. Y por otro lado, ya acuérdense que todas las fuerzas conservativas se pueden escribir como el gradiente de alguna función. Y que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando nosotros juntamos estas dos cosas y queremos estudiar cuál es el movimiento de una partícula bajo la influencia de un campo gravitacional, entonces, como estas dos cantidades coinciden numéricamente, entonces se cancelan de la ecuación, y entonces la cantidad de masa que tiene la partícula bajo la influencia de, bajo la, a ver, perdón. Ya me trabé.
¿Cómo va a ser el movimiento de una partícula bajo la influencia de un campo gravitacional? No depende de cuánta masa tiene. Eso es lo que estábamos discutiendo antes. ¿Okay? Lo único que hay que resolver es esta ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Y con las condiciones iniciales basta para saber cuál es la trayectoria que va a seguir. Entonces, eso es lo que motivó a Einstein a decir, el campo gravitacional es fundamentalmente distinto de las otras interacciones, porque las otras interacciones, el movimiento de las partículas cargadas sí depende de su carga, mientras que en la gravitación no. Ahora, y entonces resolver una ecuación para encontrar una curva, que es la curva de movimiento, es muy parecido a resolver una ecuación geodésica. Entonces, ¿no será de que las trayectorias de las partículas bajo la influencia de un campo gravitacional se puede entender como geodésicas? Y entonces, ¿qué significaría eso para el campo gravitacional? Entonces, significaría que el campo gravitacional está íntimamente relacionado a la curvatura de ese espacio. Porque eso es lo que causa, la curvatura es lo que causa la desviación geodésica. Entonces, esa es la inspiración, esa es la razón por la cual en relatividad general las nociones de curvaturas y geodésicas está íntimamente atado a todas las preguntas físicas que nos podemos formular dentro de la teoría. Ahora, en vista de esto, quiero recordar algunas cosas. En el marco de Newton, esta es nuestra ecuación diferencial que nos dice cuál va a ser el movimiento de una partícula, es decir, cuál va a ser X, cuando nosotros conocemos phi. Es decir, nosotros conocemos el campo gravitacional. Entonces sabemos cuál es la fuerza que se va a ejercer sobre la partícula. Entonces sabemos, hay que resolver esta ecuación para saber cómo va a ser su trayectoria. Ahora, Newton, por otro lado, también se dio cuenta que la fuerza gravitacional entre cosas su fuente es la masa. Entonces, cuando uno quiere saber, por otro lado, uno tiene distribuciones de masa y quiere saber cuál es el campo gravitacional que esa distribución de masa produce. Entonces, la ecuación diferencial que uno tiene que resolver es esta de acá, esta segunda ecuación aquí. Entonces, fíjense, para encontrar la trayectoria de una partícula bajo la influencia de un campo gravitacional conocido, lo que necesitamos saber es la derivada de phi, la derivada del potencial. Mientras que para saber cuál es el campo producida por cierta distribución de masa, entonces no necesitamos saber la primera derivada de phi, sino que la segunda derivada de phi. Entonces, asimismo, antes de seguir a lo largo de esta línea, quería dar un ejemplo, por si acaso. Esta ecuación es mucho menos familiar que esta ecuación. Aquí les dejo un ejemplo. En el caso de que la distribución de masa la escojamos como una masa puntual, es decir, la distribución es una delta Dirac, no hay masa en ningún lado, como que si todo estuviera vacío, excepto en un punto que estoy caracterizando por este vector. Es decir, el origen de este sistema coordenado es donde está puesta la masa puntual, y la masa puntual tiene masa M mayúscula. Entonces, M por la delta de Dirac es mi distribución de masa. Yo resuelvo esta ecuación diferencial y entonces encuentro que phi es esta cantidad. Entonces, tal vez de esta forma es un poco más familiar reconocer el potencial del campo gravitacional de Newton. Por ejemplo, si tenemos en mente la fuerza de atracción entre dos masas puntuales. Bien. Entonces, justo lo que estaba diciendo ahorita. En la segunda ley de Newton, como esa es la que nos dice cuál es el movimiento de partículas bajo la influencia de una fuerza, y en el caso de la fuerza gravitacional, esa es la que vamos a unir
a relatividad general. En relatividad general, estas corresponden a una ecuación geodésica. ¿Bien? Y lo que les decía antes, entonces, como la segunda ley de Newton va a corresponder a la ecuación geodésica, entonces hay que poner atención en qué es lo que pasa en una ecuación geodésica. En una ecuación geodésica, lo que involucra son primeras derivadas de la métrica. Entonces, eso, ¿cómo es que lo podemos saber? Eso tal vez no es obvio para nada. Entonces, pensemos otra vez en que las geodésicas se pueden entender cuando tenemos condiciones de frontera como la línea, la curva de distancia más corta entre dos puntos dados. Entonces, ese es un problema de optimización, por ejemplo, la línea de menor distancia. Entonces, si podemos escribir el problema como un lagrangiano, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange, debe ser lagrangiano, nos van a decir cuál es la curva que maximiza esa cantidad. En este caso, lo que queremos es minimizar esa cantidad. Entonces, la distancia, o en este caso la distancia al cuadrado, la podemos pensar como una generalización de la energía cinética. Esto para unirlo un poco más a nuestras nociones más básicas de lagrangianos y energía. Entonces, si se fijan, en la energía cinética, cuando es cuadrática, nosotros podemos asociar los coeficientes que acompañan a las velocidades justo con una métrica. Entonces, minimizar la energía cinética es equivalente a minimizar la distancia entre esos dos puntos. ¿Okay? Entonces, como el lagrangiano de repente depende de las componentes de la métrica, entonces acuérdense que en la ecuación de Euler-Lagrange sí hay derivadas con respecto a la velocidad, pero realmente estas velocidades, bueno, estos componentes de aquí, no dependen de las posiciones. Lo único que depende de la posición son las componentes de la métrica. Entonces, la derivada con respecto a la posición de este lagrangiano va a corresponder a primeras derivadas de la métrica. Eso es lo que estamos discutiendo antes, de que en una ecuación geodésica, para determinar cuál es la curva de menor distancia, entonces se va a ver involucrado la primera derivada de la métrica. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos iniciar a unir las cosas de las cuales estamos hablando, por un lado relatividad general y por otro lado Newton, a través del principio de correspondencia. Entonces, yo sé que en la segunda ley de Newton lo que aparece es el gradiente de phi. Entonces aparecen las primeras derivadas del potencial del campo gravitacional. Y por otro lado, ahorita acabamos de ver, si no lo sabían, acabamos de aprender, que en la ecuación geodésica aparecen las primeras derivadas de la métrica. Entonces, al parecer, estas dos cantidades en amarillo son las que están íntimamente relacionadas. ¿Sí? Vamos a seguir a lo largo de esa línea de pensamiento. Entonces, en la segunda ley de Newton, lo que está involucrado es el Laplaciano de phi, es decir, las segundas derivadas de phi. Entonces, lo que esto quiere decir es que si la segunda ley de Newton era lo que nos decía, o es lo que nos dice en el marco newtoniano, ¿cómo vamos a determinar un campo gravitacional sabiendo una distribución de masa? Entonces, en relatividad general, van a ser segundas derivadas de la métrica, lo que nos va a decir cómo va a ser el campo gravitacional que produce la masa. Ahora, fíjense, algo muy importante es que el Laplaciano de una función es una cantidad lineal en la función. Es decir, si es un operador, ese es un operador de segundo orden, un operador diferencial de segundo orden, pero es un operador lineal. Además, sabemos de que cuando no hay masa en el marco de Newton, es decir, eso es el vacío, no hay masa, entonces sigue habiendo una ecuación diferencial que hay que resolver. Y es esta. Esto igual a cero es lo que corresponde al vacío. Es decir, siempre pueden haber campos gravitacionales no triviales asociados a esto.
Lo otro es que esta ecuación es local, como en el ejemplo que vimos de la delta de Irak. La delta de Irak es casi vacío en todos lados, excepto en un solo punto. Entonces, la delta de Irak produce una solución no trivial. Entonces, soluciones a esta ecuación pueden ser no triviales también y justo corresponden al vacío. Bien, entonces, en resumen, no sabemos ahorita cuáles son las ecuaciones de Einstein, pero sabemos por el principio de correspondencia que seguramente es un operador diferencial que actúa sobre la métrica. Y este operador diferencial, o sea, cuando actúa sobre la métrica y lo igualamos a cero, estas son las ecuaciones del vacío. ¿Okay? Ahora, ¿qué propiedades tiene este operador diferencial? Bueno, debe ser de segundo orden, sí, por lo que vimos anteriormente. Ahora, lo otro es que no necesariamente tiene que ser lineal esta cantidad, pero sabemos de que las ecuaciones de Newton son lineales. El operador diferencial es de segundo orden, pero es lineal. Entonces es bastante razonable asumir que entonces esta cantidad A, que es el operador diferencial que actúa sobre la métrica, en lo que sea que vayan a ser las ecuaciones de Einstein, va a ser lineal también. ¿Okay? Bien, ¿hasta ahorita hay alguna pregunta? Si no tienen preguntas, hay otra cosa que les quiero comentar, que es que, bueno, por un lado sabemos de la ecuación de Bernoulli, por ejemplo, que está escrita aquí, que la densidad de masa, que podemos escribir de esta forma también, y que podemos reconocer de aquí la energía cinética, entonces podemos reescribir así, de esta otra forma. La densidad de energía, la densidad de energía está íntimamente relacionada con la presión. A través de la ecuación de Bernoulli. Ahora, por otro lado, parece que estoy hablando de cosas totalmente distintas ahora, pero vamos a motivar esto un poco. Sabemos de que para Newton, la masa es la fuente de los campos gravitacionales. Sin embargo, sabemos de la relatividad especial, por ejemplo, de que la energía está íntimamente relacionada con la masa y con el momento. Entonces, si eso es cierto, entonces las cosas como la energía y el momento lineal también tienen que ser fuentes del campo gravitacional, si es que eso es cierto. Entonces, ahorita lo que quiero motivar es cómo la masa se relaciona con la energía y con qué otras cosas se relaciona la energía. Por ejemplo, la densidad de energía se relaciona con la presión. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Una donde tenemos un objeto sumergido en fluido y es esta situación familiar donde la fuerza que siente en todas sus paredes es la misma y a esto le llamamos presión. Sin embargo, no siempre sucede esto así, de que todas las paredes sienten la misma fuerza. Y entonces la palabra que usamos para generalizar la presión a estas situaciones se llama tensión. En el caso de que es perpendicular, pues es la tensión normal, pero también hay tensiones que no son normales. Por ejemplo, si ustedes agarran un libro y deslizan su mano sobre la portada, van a ver de que se mueve el libro y se deforma debido a esta tensión que no es normal, sino que es tangencial a la superficie. Entonces, en cada una de las superficies podemos tener diferentes tensiones normales y podemos tener también diferentes tensiones tangenciales. Entonces, si arregláramos estas cantidades en forma matricial, lo que corresponde a la presión es que tenemos una matriz diagonal y que todos los elementos de la diagonal son los mismos y a esta cantidad la llamamos presión. Mientras que en el caso más general, donde todo es distinto, entonces a estas cantidades las llamamos tensiones. Entonces tenemos que usar una cantidad más general, como una matriz, por ejemplo, para representarlo. Ahora, la presión es un tipo de tensión y aquí les dejo una nota cultural que justo la palabra tensor
viene de aquí. Este objeto matemático que está aquí fue lo que inspiró el uso de la palabra tensor. Entonces, esta puede ser nuestra primera noción de tensor. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, algo que se parece como a una matriz, eso puede ser un tensor. Bien. Entonces, sabemos de relatividad que la energía y la masa están íntimamente relacionados. Y también sabemos de la electricidad y magnetismo que la energía y el momento están íntimamente relacionados. Eso significa que entonces la presión y la tensión están íntimamente relacionados a la densidad de energía y a la densidad de masa y a la densidad de momento. Bien, entonces aquí hay un resumen de todas las cosas que hemos discutido hasta ahorita. Entonces, cosas que son como la masa o la energía, como vimos acá, la ponemos en esta posición. En esta posición corresponde a la presión, si es que todas estas cosas fueran iguales. Es decir, todo este objeto que está aquí corresponde al tensor de tensión. Y las cantidades que están acá corresponden a la densidad de momento o al flujo de energía que en el caso de relatividad general y por simetría, estas cantidades son iguales. Entonces, ¿se acuerdan que cuando en una matriz los elementos cruzados como estos al otro lado de la diagonal son iguales? Entonces llamamos a esa cantidad, llamamos a esa matriz simétrica. Entonces, T tiene esta propiedad de que es un tensor simétrico. Ahora, si se fijan, entonces T es ese tensor que reúne todas estas cantidades que estuvimos discutiendo ahorita, presión, tensiones, masa, momento, y entonces energía. Entonces, a este tensor, este tensor es lo que llamamos materia. Esa es la palabra que usamos siempre para referirnos a T. Entonces, T es un tensor simétrico, por simetría. Por otro lado, sabemos de que, bueno, en cierto límite la masa es conservada, pero al límite relativístico sabemos que la energía y el momento juntos son conservados. Entonces, T es una cantidad conservada. ¿Ok? Entonces, moraleja, en relatividad general, T, este tensor T, es la fuente de los campos gravitacionales. Por eso es que estamos discutiendo estas cosas ahorita. ¿Hay alguna pregunta ahorita? ¿Va a continuar más o hasta aquí, sí, digamos? Porque, okay. Voy a continuar más. No mucho más, pero un poquito más. Bueno, entonces continúe. Tiempo, ¿no? Y uh-huh. Bueno, es que ya, sí, ya estamos a la hora. Pero, termine lo que le falta y creo que ahí dejamos unos cuantos minutos para preguntas. ¿David? Sí. Pero me parece que la dinámica de Daniel, como fue otra, porque él ha ido dando tiempo para preguntas, se puede estar los 60 minutos. Ok. ¿Te parece, Daniel? Sí, yo en realidad ahorita estoy por terminar. Ahorita solo falta muy poco. Ya estoy en la conclusión. Continúe. Muy bien. Gracias. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos con las ecuaciones de Einstein? Sabemos de que tiene que haber algún operador que actúe sobre la métrica. Y entonces eso va a ser igual al tensor T. Esto por el principio de correspondencia, porque sabemos de que acá está la masa y acá está el campo gravitacional. Entonces sabemos que hasta grandísimas aproximaciones, súper buenas, la ecuación de Newton es la buena. Entonces asumimos de que esta es la forma que va a tener la ecuación de Einstein, donde esta capa es alguna cantidad, que es lo que me va a cambiar unidades de densidad de energía a unidades de la métrica, por ejemplo, o de lo que tenga unidades esta cosa que está acá. Bien, entonces, en resumen, y eso es lo que se llama la hipótesis de Lovelock, y es a lo que quería llegar. A es una cantidad que es de segundo orden en la métrica, pero es lineal. Para esta hipótesis, sí es necesariamente lineal. ¿Okay? Entonces, asumimos de que este tensor es de segundo orden, o sea, sus componentes son funciones de la métrica, su primera derivada y su segunda derivada, hasta ahí. Pero depende de la segunda derivada de manera lineal. A es un tensor simétrico,
porque T es simétrico. A es conservado porque T es conservado. Y A igual a cero corresponde al vacío. Entonces, tomamos esta hipótesis y entonces llegamos a la conclusión, siguiendo a Lovelock, de que entonces la única cantidad que puede ser A es una superposición lineal, es decir, una constante por esta cantidad más una constante por esta cantidad. Es decir, el único tensor que tiene todas estas propiedades es la métrica misma. La métrica es simétrica, es conservada, etcétera, etcétera. Es a lo más de segundo orden lineal en la métrica. Eso es un poco chistoso de decir. Pero entonces, esta cantidad que está aquí, que ahora modernamente llamamos el tensor de Einstein, este es el único otro tensor, además de la métrica misma, esta, y ninguno otro, que tiene todas estas propiedades. Entonces, esa A y B son constantes, entonces, sin importar cuál sea, cuál podrían ser las ecuaciones que generalizan a la ecuación de Newton, si nosotros asumimos estas cuatro cosas, entonces, a fuerzas, A tiene que ser esta cantidad, teorema, y se llama el teorema de Lovelock. Es decir, entonces, de que escribimos las ecuaciones de Einstein de esta forma. Para que correspondan en el límite apropiado a las ecuaciones de Newton. Y G es la cantidad apropiada para hacer este cambio de dimensiones. G es la constante de Newton. Y lo que acompaña a la métrica K, que antes estaba llamando B, o una cantidad proporcional a B, lo escribimos como lambda. Y esto es lo que se conoce como la constante cosmológica. Que en la plática de Cheryl vimos de que esta entra dentro del modelo de concordancia, es decir, lambda CDM, que es el modelo estándar para describir la cosmología hoy en día. Ajá. Incluye esta constante cosmológica. Por otro lado, quiero comentar de que entonces lo que se tiene que hacer es resolver estas ecuaciones que son bien complicadas. No, ni siquiera he descrito qué tan complicadas son. Pero entonces, detrás en la cosmología, hay una hipótesis de que el universo, que lo describimos con el espacio-tiempo, con una métrica, tiene propiedades de simetría. Dos muy importantes, la homogeneidad y la isotropía. Y estas simetrías son enormes, o sea, son simetrías infinitas. Son simetrías súper fuertes que dicen, por ejemplo, la homogeneidad dice que cualquier punto del espacio-tiempo es como equivalente a cualquier otro punto, porque, o sea, eso es lo que significa que sea homogéneo. Y entonces es como si las cosas no dependieran de las coordenadas. Entonces es una simplificación súper poderosa y enorme que justo permite resolver las ecuaciones de Einstein. Entonces, y las permite resolver de manera exacta, no de manera aproximada, digamos, sino que de forma exacta. Entonces, ese es el tipo de poder que tiene la simetría del espacio-tiempo. Bien, entonces, el principio cosmológico, su hipótesis es justo esta, la homogeneidad y la isotropía del universo. Bien, entonces, en el curso de Frank, justo se va a dedicar a la cosmología, entonces, quería introducir un poco esto antes de terminar hoy, para que fueran un poquito encaminados a ese curso. Estas sí ya son mi último momento para pedir preguntas y pues muchas gracias por escucharme. Está bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una de David Raudales que ha levantado la mano. Sí, ajá. Yo tenía una, aunque no sé si de repente será más apropiada preguntarle a Francisco después en el curso de cosmología, pero quizás. Es que he visto que últimamente han salido papers de que es muy probable que de hecho el universo no sea isotrópico. Entonces, ¿cómo, sí, sí. ¿Cuáles serían, o sea, cómo, cuáles son los problemas que trae eso en cuanto a lo que conocemos ahora? De repente ahorita aplicado en todo esto de relatividad, ¿qué efectos tiene? Sí, sí, de hecho, eso es un ejemplo muy bonito. Yo tenía pensado decirlo, pero qué bueno que vos lo trajiste a colación. Sí, por ejemplo, ¿qué significa? O sea, obviamente el universo no es homogéneo, isotrópico. Por ejemplo, arriba de nuestras cabezas hay mucho menos masa que abajo de nuestros pies, ya con eso. Entonces, ¿qué significa exactamente el principio cosmológico?
El principio cosmológico lo que me dice es que existe cierta escala más allá de los planetas, más allá de las galaxias, más allá de los cúmulos de galaxias, donde el universo se ve como homogéneo e isotrópico. Ahora, el problema es que el modelo Lambda CDM, digamos, como es un modelo de concordancia, es decir, como que las, no sé cómo decirlo bien, pero digamos que las cosas se esfuerzan para que peguen con la observación. No me citen en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una escala que Lambda CDM tiene asociada, donde el universo debería ser a esa escala homogénea isotrópica, pero se han observado diferentes estructuras en el universo, unas que son enormes, o sea, espantosamente enormes, que justo violan esto. Entonces, justo no es cierto el principio cosmológico, pero bueno, eso lo sabemos hoy. Pero la primera vez que se resolvieron las ecuaciones de Einstein así fue hace 100 años. Y el modelo fue propuesto por Friedman. Y en 100 años ha habido mucho avance en cosmología, precisamente porque se asumió la cantidad de simetría necesaria y la suficiente simplicidad en la forma del tensor de energía momento T como para que las ecuaciones se fueran a resolver. Entonces, esto es una sobresimplificación que voy a decir, pero incluso si el principio cosmológico no fuera cierto, y bueno, creo que no lo es, asumirlo es mínimamente importante de forma académica. O sea, ha servido para mucho el principio cosmológico, para mucha investigación y mucho de nuestro conocimiento actual. Entonces, solo porque no sea cierto, no significa que no sirva o que no sea bueno, ¿no? Espero que eso haya respondido a la pregunta. Sí, sí, gracias. Súper buena respuesta. Gracias. Muy bien, aquí hay más preguntas. Dice José Alvarenga, no me percaté si dijo que era Rich y R en la ecuación de Lovelock. ¿Puede explicar un poco qué son esas cantidades? Sí, perdón. Sí, aquí está. Esa cantidad que en conjunto llamamos el tensor de Einstein. Si se fija, aquí el tensor en este lado es la métrica, entonces esta cantidad debe ser un escalar. Y aquí Rick, como se le está sumando a un tensor que es simétrico, conservado. Bueno, este debe ser un tensor también. Entonces, Rick y R son cantidades estándares fundamentales en la geometría que justo describen la curvatura de un espacio. Es decir, si yo tengo una métrica a la mano, aquí está la métrica. Hay un procedimiento estándar para que yo pueda calcular esta cantidad de RIC, que es como, se lo pueden imaginar como un tipo de matriz, digamos. Es un tensor que tiene información sobre la curvatura del espacio. Lo que definimos como curvatura de una métrica es un tensor un poco más complicado que estos, que se llama el tensor de Riemann. Pero entonces, a partir del tensor de Riemann, uno puede calcular esta cantidad que es el tensor de Ricci. Y si esto lo visualizamos como una matriz, entonces la traza de esa matriz, como la suma de los elementos de la diagonal, eso es R. Y R se conoce como el escalar de Ricci o como el escalar de curvatura. Entonces, estas dos cantidades en naranja son la curvatura definida de forma estándar asociadas a esta métrica. Entonces, aquí está la métrica multiplicada por una constante. Aquí está multiplicada por una función, pero es una función de la métrica, de las componentes de esta métrica. Y aquí hay un tensor que es una cantidad mucho más complicada y cada una de las componentes de esta está definida en función de la métrica y primeras y segundas derivadas de la métrica. Entonces, esta cantidad A que está aquí es una función súper complicada. Cada una de sus componentes es una función súper complicada de las métricas, altamente no lineal. Ok, bueno, creo que le vamos a dar tiempo a una pregunta más que dice Manuel García. Desde un marco de referencia en el que el espacio parezca plano o no curvo, pero desde otro marco de referencia que puede ver más de ese espacio, se percibe curvo. ¿Cómo se podría saber desde ese marco de referencia, el primero, cómo de curvo es ese espacio?
Por ejemplo, digamos que son como hormigas en un globo esférico. Nosotros vemos que es esférico, pero ellas no. Entonces, ¿cómo se puede saber si ellas, cómo pueden saber ellas si están sobre una esfera o elipsoide desde su marco de referencia? Esa es una pregunta altamente relevante y súper importante. Y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros no nos podemos salir del universo para ver si es curvo, por ejemplo. Y entonces nosotros somos no como hormigas en un globo, sino que algo mucho más fuerte. Nuestro tamaño comparado con el tamaño del universo observable es muchísimo, muchísimo más pequeño que el de hormigas en un globo. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para detectar, por ejemplo, la presencia de campos gravitacionales? Entonces, hay dos respuestas y las dos respuestas tienen que ver con lo mismo. La respuesta es geodésica. Entonces, el espacio es curvo. Y esa desviación geodésica es proporcional a la curvatura. Entonces, si hay curvatura, las geodésicas se desvían, es decir, se alejan entre sí. Si tú evolucionas las geodésicas, ellas tienden a separarse o a unirse entre sí de manera acelerada. Entonces, justo la curvatura es lo que entendemos por gravedad, por gravitación. Entonces, tal vez no es tan fácil de ver la conexión explícita, pero así como tú puedes ver planetas alrededor del Sol y puedes ver cosas que se caen en la Tierra y galaxias que dan vuelta alrededor de cúmulos o de estrellas que giran alrededor de agujeros negros. Entonces eso te habla de que hay un campo gravitacional. Y entonces en la relatividad general eso también es una manera en la que puedes observar la curvatura. O sea, a ojo, intuitivamente, cuando tú ves algo interactuando de forma gravitacional, eso lo entendemos como curvatura. Pero específicamente con, calculando las cosas, la desviación de las geodésicas es lo que nos permite detectar la curvatura. Entonces, las hormigas podrían hacer en el globo un experimento donde evolucionan geodésicas, y si esas geodésicas se intersectan, entonces significa que su globo es curvo, no plano. Por otro lado, pensando un poco más sencillo, las hormigas podrían hacer un triángulo de esta forma, y si ellos suman los ángulos de ese triángulo y no da 180, entonces las hormigas viven en un globo curvo. Muchas gracias. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas, así que muchas gracias, doctor, por este primer curso, y bueno, continuamos mañana. Igual si hay más preguntas, pues creo que mañana se pueden hacer. Y bueno, y pueden hacerlas ahí en intermedio, ¿no? Usted va dejando espacio para preguntas, así que sí. Pueden aprovechar siempre. Gracias, David. Sí, de hecho, en el resto del curso también voy a dejar espacios para preguntas. Igual si quieren interrumpirme antes, para justo cuando estoy en medio de una positiva, ahí justamente preguntar, lo permito. ¿Daniel? Y por favor diríjanse a mí como Daniel. Tú también, David. Sí, Daniel. Tal vez das el anuncio de mañana, de que no, mañana no tendríamos este curso, ¿verdad? Sí, claro. Les recuerdo, como al inicio, mañana yo no daría este curso. Vamos a tener la plática de Juan, que se titula Agujeros Negros y la Estructura del Espacio-Tiempo. Ya luego nosotros, miércoles, jueves, viernes, retomamos nuestro tema, que tiene que ver íntimamente tanto con agujeros negros como la estructura del espacio-tiempo. Bien. Listo, pues. Sí, gracias, Daniel. Hasta el miércoles, entonces. Nos vemos.